Saludos de nuevo, vieja guardia. Ya hacía tiempo ¿eh? que no publicábamos un episodio sobre logística, ¿verdad? Pues aquí tienes uno. A pesar de la amplitud de lo que cuenta, explica muchos detalles salteados, muchos curiosos, ¿no? sobre cómo los Estados Unidos crea un mecanismo asombroso, para mí asombroso, a nivel planetario para transportar todo lo que necesitaban sus divisiones, sus aeródromos, sus, sus escuadrones, vamos, sus puertos sus instalaciones, parece que no, ¿no? Pero, pero son muchos millones de toneladas en muy poco tiempo y por muy pocos sitios. Hay un momento que el propio Eisenhower nos cuenta cuánto consumía al día una división y con los pocos puertos que tenían en Europa es increíble, increíble cómo pudieron mantener el ritmo. Vale mucho la pena, de verdad. Es un episodio que es de estos para entender muchas cosas de los que hablamos en, diría, más de la mitad de, de audios que hacemos. Ahí, no solo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? sino de todas las guerras, de decir, bueno, ¿y, y de dónde sale este material? ¿no? ¿Cómo lo llevan de la fábrica al frente? Y cómo no, volver a insistir en pedirte el voto para los premios IVOX. E Porque no te voy a engañar. Por lo que veo, vamos perdiendo. Eso de estar entre los tres primeros de historia se nos escapa. Y se va a podcasts más mediáticos en redes sociales o de radios muy conocidas. Y son podcasts muy buenos. Pero vaya a sacar pecho, no mejores que nuestro. Son simplemente más conocidos fuera del podcast. Ese es el objetivo. A lo mejor nos hemos equivocado, ¿no? De batalla. Pues la verdad es que pensamos que no, vamos a seguir en la misma. Vamos a seguir invirtiendo mucho más en calidad y no en popularidad externa. Que ya nos gustaría esa popularidad en YouTube, ¿no? O, o en redes, ¿no? O en, o en una radio. Pero tampoco tenemos, no tenemos tantos medios, ni tenemos Nadie detrás dándonos un buen empujón. no Eso es lo que tiene ser independiente a toda costa. Miento, miento. Sí que tenemos a alguien. Os tenemos a vosotros. Te tenemos a ti. Y entiendo que es muy difícil decir, oye, pulsa y bótanos y que lo hagas. No por nada. A mí mismo, yo estoy muy cansado de ¿no? que desde el móvil me digan, no, pincha aquí, pulsa. Consigo lo que sea, ¿no? Y luego sabes que, que no es así. Y lo hacen para conseguir más clics, para las estadísticas de cualquier tonta o que te atribuyen luego con spam de mierda que no sabes de dónde sale. Pero resulta que por aquí es nuestro único frente. Y es lo que realmente sabemos hacer bien. No sabemos hacer bien un TikTok, no sabemos hacer bien todavía un YouTube, no sabemos estar en una radio. No, no lo estaríamos, nos gusta nuestra independencia. Aunque ya te digo... La guerra la tenemos ya ganada con vosotros y todo Casus Belli lo tiene claro, ¿eh? Pero ganar esta batalla sí que es verdad que sería poner la guinda porque representaría a la divulgación de la historia de un modo diferente. Demostrar un prestigio que tenemos de sobra ganado, pero que necesita esa visibilidad. Así que ni hablar de echarse atrás por nuestra parte. Te voy a pedir en cada episodio, sí sé que son muy pesados, pero solo será un minuto prometido antes del episodio, cinco días más, porque esa es otra, no queda mucho. Aunque quieras compartir el voto. Por eso te pido, y sé que es un esfuerzo, que nos votes. Ahora, mientras empieza la música para escuchar el audio, porque son 15 segundos, vale, 20 máximo, si no sabes cómo, coge tu móvil, estarás en la pantalla del episodio, arriba, derecha, menú, información del audio, y verás un enlace de Vótanos. Pues venga, vamos por el episodio de hoy. Adelante música. Bienvenidos a un nuevo Casus Belli Hoy vamos a tener anécdotas Anécdotas de la Segunda Guerra Mundial Sobre el tema de los suministros Que ya sabéis que somos fanáticos de ellos Y hemos contado muchas cuestiones Pero hoy traigo, pues, anécdotillas Historias cortas, pues, que supongo que Os ayudarán a entender mucho más la Segunda Guerra Mundial O por qué algunos generales hicieron algunas cosas O por qué algunos ejércitos actuaron de una manera Y es que, de todos los factores que ayudaron a los aliados a ganar la guerra, ya ves los tipos de carros de combate, o los soldados, que nunca debemos olvidarlos, ninguno fue más importante para los aliados, como digo, que ese vasto y sobre todo ininterrumpido flujo de suministros, desde el que se consideró Frente Interno, hasta las líneas del frente. Bueno, vamos a empezar con el primer caso, por ejemplo, una vez ganada la guerra en Europa, el general Dwight de Eisenhower. Tuvo muchas oportunidades de pasar revistas a diversas eh, unidades con los líderes del ejército soviético, incluso dicen que con el propio Joseph Stalin. Sin excepción, los rusos, según recuerda Ike, querían preguntarle una cosa. Esto lo dijo, vamos, no es que se lo haya escuchado, es que lo escribió en su libro Cruzada Europa. Decía así: Era explicarle las disposiciones del suministro que nos permitieron hacer el gran avance abarcando desde nuestra estrecha cabeza de playa en Normandía, para cubrir de una sola vez toda Francia, Bélgica y Luxemburgo, hasta las mismas fronteras de Alemania. Tuve que explicarles nuestros sistemas de reparación y construcción de ferrocarriles, de transporte por camión, de evacuación y de suministro por vía aérea. Me sugirieron que de todas las hazañas espectaculares de la guerra, incluidas la suya propia, claro, el éxito aliado del abastecimiento de la persecución a los alemanes a través de Francia pasaría en la historia como la más asombrosa. La guerra del siglo XX había traído consigo la necesidad urgente de trasladar cantidades masivas de suministros a los lejanos campos de batalla de todo el planeta antes de lo que se considera la era mecánica, los caballos y los arreos, pues, trasladaban carretas cargadas de suministros y, bueno, siempre lo hacían a las cortas distancias que un ejército podía marchar a pie, es decir, lo que más allá no marchara a pie, pues no hacía falta, ¿vale? Los caballos, además, podían alimentarse en cualquier sitio, bueno, se acababan con todo, pero normalmente en cualquier ladera local y, sobre todo, beber de cualquier eh, charca o arroyo. Y luego estaba el famoso adallo de que los hombres vivían de la Tierra, es decir, de lo que podían arrancar de la Tierra o comprar o adquirir o saquear. La mecanización evidentemente cambió la guerra tanto como lo hizo por ejemplo la ametralladora. Los vehículos motorizados a partir de ahora van a transportar de todo, atentos, desde soldados hasta cañones pesados. Y evidentemente para que un vehículo motorizado funcione necesita por fijar combustible lubricantes y sobre todo en aquellos viejos vehículos que soltaban, que necesitaban eh, aceite como igual que gasolina, piezas de repuesto, eh, piezas mecánicas y sobre todo parques para los vehículos. Los aviones, que necesitaban los pilotos, también necesitaban tripulación de tierra, y sobre todo un mantenimiento regular y además, unos enormes campos de operar. Y claro, eh, las enormes distancias. hasta los frentes de Europa. El Pacífico, y siquiera el traslado de hombres y material desde la gran fábrica de los aliados, ya sabéis, desde Estados Unidos, a, pues, en fin, a, 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 lo que estoy diciendo, a las islas del Pacífico o a Inglaterra. Es decir, estamos hablando de utilizar buques que van a atravesar miles de kilómetros de océanos infectados de submarinos. Bueno, eso ya lo sabemos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aún no era capaz de producir o entregar grandes cantidades de suministros a su propio ejército inclusive, y mucho menos enviárselo a sus aliados. Fue una enorme frustración ver eh, a la instalación de Estados Unidos cómo las eh, guarniciones aisladas de Quake, de Batán y Corregidor se marchitaban en aquellas posiciones fortificadas y eran conquistadas finalmente o se rendían por falta de suministros y refuerzos. La batalla del Atlántico, del cual, en esta Santa Casa, como dice Antonio, pues, el mismo Antonio y Dani tienen un gran saga, o están en una gran saga, fue la primera lucha de la guerra de suministro en Europa. Se libró para mantener el flujo de suministros a Gran Bretaña y a la Unión Soviética para eh, su mantenimiento, o sea, para que mantuvieran en la guerra, mientras las tropas norteamericanas, pues, en fin, se iban preparando y adiestrando para luchar contra este enemigo común. El denominado cuerpo de transportes del ejército entró en acción, o se creó, a partir de 1942, ya existía, pero como cuerpo independiente en 1942. Era una amalgama de las funciones que hasta ahora habían tenido, por ejemplo, los del transporte ferroviario, que había pertenecido al cuerpo de ingenieros, la función del transporte motorizado, que había pertenecido al cuerpo de intendencia, y otros activos que de una u otra manera participan o participaban en el traslado de hombres material. Esto incluía que se le van a escribir ingenieros que pueden construir y mantener carreteras, puentes, ferrocarriles puertos y almacenes, con lo cual primera anécdota, una unidad del cuerpo de transporte, la enorme cadena de suministros que unía el frente interno, como digo antes con la unidad del frente, fue el denominado decimosexto puerto, activado el 24 de mayo del 43, y me diría decimosexto puerto, a ver esta unidad, su misión era reparar, restaurar y operar los puertos que utilizarían los aliados en Europa a principios de julio ya estaba eh, completa su dotación, aproximadamente 409 soldados, 109 oficiales y un suboficial. Y a mediados de julio este décimo sexto puerto comenzó un curso intensivo de 13 semanas de entrenamiento básico. Todos los oficiales y el 91% se calcula de los hombres cumplieron los requisitos, además de su adiestramiento con el arma ligera, con su fusil. Más importante aún, y esta es otra anécdota. Su entrenamiento incluyó la construcción del USS Simple City, No confundir con un patrullero de la Primera Guerra Mundial del mismo nombre. Se trataba de un modelo en miniatura de un buque Liberty con el que los hombres podían practicar la resolución de los problemas lógicos en un buque de carga. Cómo cargamos, cómo descargamos las mercancías y los vehículos. Pues en un buque, como digo, más pequeño, pero para hacer, les digo, este proceso más eficiente. Recordamos que cuando Guadalcanal, que fue antes de toda esta acción, pues los soldados se quedaron sin muchísimas de las cosas necesarias porque no supieron eh, estivar bien la carga. Bueno, más tarde, el buque terrestre Gloria era una sección a tamaño natural de un buque Liberty real. Se utilizó atentos para practicar con el manejo de cabestrantes, grúas, carretillas elevadoras y otra maquinaria en la manipulación de la carga. Con lo cual creamos un buque Liberty casi entero a tamaño real. El 8 de enero del 44, el decimos esto puerto zarpo. Del, de Nueva York, pero no sin incidente. Iban transportados en el SS Mauritania, que eh, chocó junto a un, a un buque cisterna cuando aún estaba en el puerto y se vio obligado a regresar al muelle. Lo fue daño, la verdad, que fueron menores y zarpó al día siguiente rumbo a Inglaterra, llegando a Liverpool el 18 de enero en plena concentración para el día D, que tendrían todavía faltaría en seis meses. La historia del decimosesto puerto no fue más que un pequeño capítulo de la estrategia general aliada. Mucho antes de la activación y la creación de este sexto puerto, el Estado Mayor Conjunto había descartado cualquier invasión de Europa, por más que lo pidieran los soviéticos, en el 42 o 43, debido a qué? Pues en gran parte debido a la incapacidad de enviar los buques con la mercancía necesaria para abastecer un ejército que quisiese invadir un continente. La alternativa más sencilla que se tomó en cuenta fue la de invadir el norte de África, recordáis, en poder de Vichy, y bueno, esto evidentemente se complicaba por el merodeo de los submarinos alemanes casi a diario el estado mayor de planificación de la invasión tenía que reprogramar el transporte de suministros vitales cuando llegaba noticia pues, de que algún buque de carga con alguna pieza importante había sido hundido además cada buque que iba a prestar ayuda en el norte de áfrica era un buque que no iba a llevar suministros a inglaterra en los días previos a que un gran número de buques liberty se deslizaran por los caminos hubo que tomar Decisiones importantísimas y sobre todo difíciles sobre cuáles eran las prioridades, ¿verdad? Y a qué se iban a asignar los recursos. El abastecimiento, como decimos siempre, fue un factor clave. Atentos a la hora de determinar dónde vamos a desembarcar en el norte de África. Atentos porque, lo repito, Casablanca fue elegida como cabeza de playa, no por nada, sino porque se encontraba en la terminal de un ferrocarril transnorteafricano que llegaba hasta Túnez. Cuando fue capturada, la destartalada vía férrea solo era capaz de transportar 900 toneladas al día. Una pequeña fracción de lo que se necesitaba para el mantenimiento de una operación tan importante. Bueno, pues los ingenieros ferroviarios del denominado cuerpo de transporte pronto elevaron la capacidad a 3.000 toneladas diarias. Esto fue incluso antes de que pudieran traerse locomotoras y vagones de mercancías construidos exprofesos en Estados Unidos. La derrota inicial otra anécdota de las fuerzas americanas en la batalla del paso de Casserine despertó un notable espíritu de cooperación entre el ejército y la armada, algo que hasta el momento pues era algo que no se había producido, los típicos piques, verdad, entre unidades. Eisenhower hizo constar que un cargamento de 5.400 camiones debía ir al norte de África. El general Brenwong Songberg, jefe de suministros y adquisiciones del Departamento de Guerra, dijo a los. A Ike que los vehículos podían cargarse en transportes en, en los Estados Unidos en tres días si eh, solo la Armada, ocupada con sus propios problemas, podía proporcionar lógicamente la posición del convoy. Así que I cogió el teléfono y llamó al jefe de operaciones navales, el almirante Ernest Joseph King. En pocas horas, King había hecho los arreglos. Y atentos, los camiones, estos 5.400 camiones que dijeron que en tres días estaban embarcados, bueno, pues llegaron a Norteamérica tres semanas después de la petición inicial, algo que es asombroso a días de hoy. Una, un tinte humorístico a este asunto vino de uno de los ayudantes del general sommerville que coordinaba el envío desde Washington. Al final de una carta en la que detallaba los horribles problemas logísticos que entrellama el envío de los camiones, concluía diciendo Si quiere que el Pentágono envíe buques allí, por favor intente avisarnos con una semana de antelación los nuevos camiones evidentemente contribuyeron a mejorar la situación de los abastecimientos en la misma túnel. bueno, además de trasladar hombres y material por buque por ferrocarril o en camión, el cuerpo de transporte recibió la responsabilidad de limpiar los puertos capturados que a menudo pues habían sido destrozados y evidentemente la misión posterior de operarlos. Así que tenían la, la opción y la necesidad de traer más hombres y material, así que, hemos, lógicamente, evacuar a los heridos y a los prisioneros de guerra de enemigos. Con cada nueva campaña, los ingenieros y expertos en salvamento marítimo de este cuerpo, en estrecha colaboración con sus homólogos británicos y, sobre todo, de la mano de la obra civil local, adquirieron más experiencia. Por ejemplo, cuando Nápoles fue liberada, los puertos de Casablanca, Argel, Orán, Bicerte y Palermo habían sido de, despejados y arreglado por estos equipos, que a esta altura, digo cuando llegaron a, a Nápoles, pues ya sabían lo que hacían. Nápoles fue el primer puerto que los alemanes tuvieron la oportunidad de entonces de destruir sistemáticamente antes de la llegada de los aliados. Sin embargo, la aparentemente inútil masa de buques hundidos, de muelles dinamitados, de grúas en ruinas y de almacenes quemados, pues fue rep rápidamente reparado y puesto de nuevo en servicio para poder traer combustible, munición y alimentos necesarios. Por muy importante que pareciera entonces la campaña italiana, pronto eh, se convirtió, en fin, en un frente secundario, ¿verdad?, dentro del acontecimiento principal en Europa que va a ser la invasión de Normandía. Bueno, volvamos a nuestros amigos del decimosexto puerto, que estaban ahora en el meollo. Cuando desembarcaron en Inglaterra en enero de 44, se pusieron inmediatamente a trabajar. Este equipo fue dividido temporalmente y asignado para ayudar al decimoquinto puerto, que estaba en Liverpool, y al decimosextimo puerto, que estaba en varios puertos más concurridos del canal de Bristol. Enseguida se pusieron a emplear sus nuevas habilidades adquiridas en la carga y descarga de suministros y hombres para preparar la invasión a través del canal de la Mancha. En un momento dado, los puertos de Bristol manejaban atentos el 45% de toda la carga descargada de los convoyes atlánticos, y Liverpool era uno de los puertos más grandes y concurridos del mundo. Por lo tanto, el XVI tuvo mucho entrenamiento en el trabajo que les iba a esperar. A medida que se acercaba el día D, de el decimosexto puerto fue reconstituido en la zona del canal de Bristol y se le dio la nueva responsabilidad de cargar suministros y vehículos en los transportes que se iban a utilizar para la invasión. El trabajo de este decimosexto era doble. Mientras cargaban buques para Normandía, seguían descargando esa creciente avalancha de hombres y material procedente de los Estados Unidos. Una unidad del decimosexto, con base en Cardiff, en Gales, llegaría a descargar más de 80.000 toneladas de suministros durante mayo del 44. Esto incluía la carga completa de 25 buques y la descarga parcial de otros cinco. Un buque de transporte, el Texas, realizó dos visitas al puerto en mayo, cargando atentos locomotoras y carros de combate. En su primer viaje el 16 hizo descargar el Texas en 48 horas, ¿vale? Lo descargó en 48 horas. Bueno, pues en el segundo viaje que hizo ese mismo mes la carga pesada se retiró en 36. Habíamos reducido en medio día en 12 horas este proceso. La invasión propiamente dicha no daría tregua al decimos esto. La demanda de suministros de todo tipo se disparó. El equipo llegó a trabajar una semana de siete días sabéis que pues se dice normalmente el número de días dentro de la semana con respecto a las vacaciones, hasta que llegaron sus órdenes de partida hacia Francia para continuar su trabajo en un puerto de Normandía. Allí, lógicamente, le esperaban nuevos problemas. Los planificadores de la invasión sabían desde hacía tiempo que la captura y el uso de los puertos del norte de Europa serían cruciales para la victoria aliada. El general Eisenhower definió el problema así. Una división reforzada consume de 600 a 700 toneladas de suministros al día. En una posición fija, la mayor parte de este tonelaje corresponde a municiones, sobre todo a la marcha, donde la mayor parte se dedica a gasolina y lubricantes. Dos puertos artificiales, conocidos como Mulberry, y que por cierto en su momento puede grabar un podcast para esta casa, fueron prefabricados en Inglaterra, remolcados a través del canal y hundidos en su lugar en las cabezas de Playa Aliada en Normandía. Estos puertos improvisados recibieron hombres y material hasta el 19 de junio, cuando fueron afectados por una fuerte tormenta, de estas que por cierto son normales en el canal. Durante cuatro días los vientos y la mar alta azotaron la costa, destruyendo uno de los puertos improvisados del sector inaduriense y encallando atento más de 300 buques y botes de todo tipo. Algunos acabaron de manera irreparable. La 83 División estadounidense se vio obligada a capear el temporal en su eh, buque de transporte de tropas durante casi una semana. Bueno, os podéis imaginar que después de una semana dando bondazo, cuando volvió la carma a los pobres soldados de esta división, llegaron a la tierra totalmente mareados y sobre todo exhaustos. A pesar de los rasos, el 2 de julio había más de un millón de soldados aliados, unos 23 divisiones, en el estrecho enclave conocido como Normandía. Además, se habían conseguido traer hasta el territorio 566.648 toneladas de suministros y 171.332 vehículos para apoyar las esperadas rupturas de la cabeza de playa. Mientras tanto, eh, el asedio aliado contra la importante ciudad portuaria francesa de Cherburgo, pues por fin tuvo éxito, y la ciudad cayó en el D más veinte. Las extensiones eh, portuarias de Cherburgo, había igual que había pasado con Nápoles, pues estaban. Destrozadas. Tenían que ser limpiadas de escombros y de cientos de minas y sobre todo de trampas cazabobos que los alemanes habían colocado. Hasta julio no se pudieron descargar los primeros suministros. y hasta agosto el puerto no estuvo plenamente operativo. Cherbugo quedó pronto, lamentablemente rezagado, de las líneas del frente porque los alemanes avanzaban tan rápido que eh, pues pronto este puerto no tenía sentido. Había otros puertos más cerca del frente que podían ser utilizados. Otra anécdota, el 1 de agosto del 44 había eh, 35 divisiones aliadas activas en el continente. El 1 de octubre, eh, eh, bueno, después de la Operación Dragón, ya sabéis, la invasión del sur de Francia, había 54 divisiones. Como el frente se movía aproximadamente a unas 75 millas al día, estos son unos 120 kilómetros, la interminable necesidad de transportar el ingente volumen de suministros, pues se vio agravada, evidentemente, por este avance interminable bueno interminable no terminaba en, en Alemania en Europa las tropas los efectivos dispersos de este puerto se reunirían y por primera vez iban a operar bajo su propio mando el 5 de agosto el general William M Hogue comandante de este grupo y un equipo de cinco oficiales y seis eh, reclutas volaron a Francia para hacer los preparativos necesarios para que el resto de la unidad les siguiera tras desembarcar en Cherburgo condujeron por la península en medio de los, algunos de los combates que aún se limbraban con, con ciertos reductos alemanes en torno a San Malo y otros lugares. El resto de los hombres cargaron en LST para su viaje al continente y probaron el sabor de la guerra en su corta travesía. ¿Cómo? Pues un submarino el disparó eh, algunos torpedos impactando en un ST y hundiendo una pequeña LCT que se interpuso sin querer en el camino. El ataque no continuó y los hombres, de decimos, estos puertos llegaron a la Utah Beach el 20 de agosto. Bueno, como vemos, abastecer a millones de soldados en numerosos frentes de combate del al aliado era una empresa enorme. Pero, como sabemos, el esfuerzo de suministro más difícil de la guerra no fue el frente occidental, sino fue el frente oriental. Mientras los británicos hacían todo lo posible por unirse y cooperar con los norteamericanos para lograr esa victoria común, los soviéticos los rusos recibieron desde el principio la ayuda de los suministros estadounidenses, a ver, no con alegría desbordada, algo recelo sí tenían. Eran a la vez exigentes, pero a ojos de los norteamericanos eran desagradecidos. En sus interminables peticiones de suministros pensaban tanto en la posguerra como en la guerra actual a la hora de pedir material al denominado arsenal de la democracia. Como sabemos, y ya grabé también un programa ya hace mucho tiempo, los suministros Soviéticos y los aliados se organizaban a través del programa de préstamo y arriendo and Leasing, de preguerra. Al final de la guerra se enviaron desde Estados Unidos a la Unión Soviética unos 9.600 millones de dólares en todo tipo de productos. Y además, por un lado, teníamos el secretismo ruso y por otro lado, pues, como esta. esta visión un poco infantil del norteamericano frente a sus aliados. Se cuenta que cada día o cada cierto tiempo salían de Estados Unidos unas maletas selladas soviéticas con la inscripción "inmunidad diplomática". Por lo tanto, no tenían que ser controladas. Sin embargo, cuentan que una inspección casual por parte de unos de los pocos inspectores vigilantes, pues reveló que una de las maletas contenía o mantenía o llevaba copias de patentes americanas, fórmulas matemáticas y planos de fábricas americanas. Vale. Bueno, volvamos a los suministros. Entre los suministros solicitados para experimentos médicos rusos había agua pesada, que como sabemos eh, es agua altamente enriquecida en el isótopo de hidrógeno de uterio, y uranio, que por cierto los americanos enviaron sin protestar. Aunque los rusos recibirían más de 1.700 cazas de diferentes modelos, es verdad que algunos eran, en fin, estaban ya desfasados, ¿verdad? Bueno, eran 1.700 cazas. Se recibieron también 300 bombarderos de tipo medio y 300 aviones de transporte durante los años 42 y 43. Bueno, pues ellos también pidieron y se les enviaron miles de artículos que iban desde productos químicos, máquinas, herramientas, metales, alambres de cobre, papel, tinta e incluso, por alguna razón, cosméticos femeninos. Los rusos fueron persistentes hasta un punto que resultaría cómico. Cuando un coronel ruso de visita preguntó indignado por qué un buque de estadounidense llevaba una estrella roja. Se le informó de que este vehículo pertenecía a la compañía petrolera Texaco, cuyo logotipo es una estrella roja. El ruso pareció insultado por el hecho de que una compañía estadounidense usurpara el símbolo de la Unión Soviética y exigió que se retirara. Estados Unidos y sus aliados occidentales soportaron la ingratitud rusos por una sola razón: había que mantenerlos en la guerra. Ese era el objetivo inmediato y más importante. Durante todo el conflicto en Europa, los rusos se enfrentaron solos en, en, a nivel militar a la abrumadora mayoría de ejército alemán. Cualquier material y secreto industrial que los soviéticos pudieran haber obtenido se pagó, lógicamente, con sangre. La sangre de millones de sus ciudadanos y sobre todo la destrucción total de vastas zonas de su nación. Cuando el general Eisenhower visitó la Unión Soviética después de la guerra, observó que no veía una sola casa en pie. Desde Ucrania, hasta Moscú. A la luz de la historia se puede considerar ¿verdad? a los rusos como desesperados en extremo y a los estadounidenses una visión como ¿verdad? generosos hasta ser exagerados. Pero no fue hasta la caída de la URSS cuando se pudieron evaluar eh, estos acontecimientos de una manera más objetiva. Y volvamos, porque no las habíamos dejado. A las tropas del estos puerto. Recordáis que estaban pasando, ¿verdad?, junto a algunos enclaves alemanes que aún estaban en poder, y eh, estábamos hablando del principio de agosto, por la zona de San Malo. Bueno, la misión que tenía el decimos esto puerto era ocuparse de cinco pequeñas localidades costeras en torno al ya por fin eh, liberado recién el puerto de San Malo. Entre el momento que se embarcaron. Y el 22 de septiembre, que se tomó como referencia, le decimos esto puerto y las unidades que se le escribieron descargarían 62.000 toneladas de combustible, aceite, municiones y raciones. En los buques que salía embarcaron 4.200 eh, bajas, heridos para Inglaterra. Algunos suministros, se calculan a 745 toneladas diarias, se descargarían en la localidad de San Michel en Graz. Allí, para que os den idea, no había puerto propiamente dicho. Solo una playa donde las mareas eran muy fuertes, desde la Plea Mar hasta Baja Mar, es lo que tiene el Atlántico. Bueno, los LST simplemente se acercaban a la orilla con la marea alta. Como eh, señaló un observador francés, estaban más cerca de la orilla de lo que incluso algunos peces se atreven porque no pueden nadar. Cuando la marea bajaba, filas de camiones se precipitaban por la playa hacia estos buques que habían quedado debidamente varados. La carga se bajaba manualmente a los camiones que esperaban, que luego partían rugiendo con sus cargas hacia los depósitos de suministros que aguardaban. Cuando la marea volvía a subir y liberaba los LST varados, los camiones empezaban a transportar la carga desde los depósitos hasta el frente por los caminos explosivos del denominado Red Bull Express, de los cuales también tenemos grabado un podcast, que raro, ¿verdad? Y los LST se marchaban a por más suministros. Durante ese tiempo, el importante puerto francés de Le Havre, en la desembocada del río Sena, fue capturado y el decimosesto puerto fue reasignado para operar en sus instalaciones. En tiempo de paz, Le Havre había sido un puerto importante para los eh, buques comerciales. El transatlántico lujoso, de lujo, como el Normandie, el Ile de France y el City of Paris, así como otros muchos, atacaban allí. La verdad que muchos estadounidenses tuvieron su primera visión de Francia antes de la guerra cuando llegaban a esta bulliciosa ciudad portuaria de unos 170.000 habitantes. El puerto incluía 11 muelles importantes y, bueno, se calcula que la mitad de los eh, casi 88.000 metros cuadrados de terreno, o de perdón, de terreno de mar que estaban en su abrigo, podían llegar a coger hasta buques de 7 metros de calado. Para bueno, le decimos, este puerto evidentemente no era un viaje de placer como había sido para sus contemporáneos anteriores. Les abre en el 44 se parecía poco a, a lo que había sido antes de la guerra. Durante los cuatro años de ocupación nazi, el puerto había permanecido inactivo debido a un efectivo bloqueo británico. Solo pequeños eh, torpederos y minadores alemanes habían eh, estado viviendo, por cierta manera, en este puerto. Tras el día de... Los e-boats alemanes se escabullon de noche desde Havre para atacar los convoyes aliados en el Canal de la Mancha. En respuesta, pues el puerto y la ciudad fueron bombardeadas y al menos 20 buques de diferente entidad enemigos fueron hundidos. También se atacaron zonas donde se sabía que se almacenaban minas y torpedos, lo que, evidentemente, aumentó los daños por las explosiones secundarias. A medida que las fuerzas aliadas se acercaron a Havre, los alemanes prepararon sistemáticamente potentes cargas de munición en lugar estratégico a lo largo de los muelles y embarcaderos. Se colocaron minas y se le colocaron cables eh, para detonación electrónica. Los nazis fueron muy minuciosos. La estimación oficial de los aliados fue que la zona portuaria fue destruida al 100% y la ciudad al 70%. Hay que decir que en esta parte se debe sobre todo a los bombardeos aliados. Solo 25.000 personas de esas 170.000 que decíamos antes permanecían en la ciudad y pudieron saludar a los libertadores y esto, la verdad, estaba muy desanimador. Se vio a muchos deambulando entre las ruinas en busca de sus seres queridos que aún se conservaban o aún estaban bajo los escombros. Había poco tiempo para valer los daños. Los trabajos de reparación, ya sabéis, siempre tienen prisa. El tricentésimo sexto, tercer regimiento de servicios generales del cuerpo de ingenieros tenía la responsabilidad de eh, limpiar el puerto, pero el decimosexto también hizo su parte en la limpieza de los escombros. La unidad limpió inmediatamente dos tramos de la playa de objetos como minas, alambres de espinos y escombros, para hacer sitio a las planchas de desembarco, a las lanchas de desembarco que traían suministros. Se acabó con caminos improvisados y, sobre todo, pues se eh, crearon nuevos, además, se despejaron de obstáculos. Las playas eh, francesas, que antes de la guerra estaban de moda, empezaron a convertirse, como sabemos, en puntos fuertes mensio-alemanes. Y, en fin, Ahora pasaron a convertirse en mini puertos de suministros aliados de gran importancia, ya que, como sabemos, mientras no hubiera puerto, pues la descarga se hacía en las mismas playas día y noche. La tarea de limpieza se inició a finales de septiembre y para el 2 de octubre las tres primeras LST ya estaban descargando. Con las playas despejadas y los suministros moviéndose rápidamente hacia tierra, la siguiente tarea pues es lógico, restaurar el puerto en ruinas, los canales de acceso y las exclusas. Entre otras tareas importantes, había que despejar espacio para almacenar aproximadamente 100.000 barriles de petróleo, aceite y lubricante que iban a llegar. Afortunadamente lo que se disponía además eran de efectivos. A esta altura de la guerra el sexto puerto era casi un ejército en miniatura por derecho propio en cuanto a terminación. Junto con la organización del cuartel general, que ya de por sí eran 500 hombres, había unidades operativas de compañías activadoras para descargar buques. Había de compañías de camiones, para transportar los suministros a depósito, y equipos de artilleros y mecánicos que preparaban los carros de combate y otros equipos cuando llegaban para su uso. También supervisaba la manipulación de las bombas, proyectiles y otras municiones. También había compañías de camiones, anfibios, que conducían a, a los famosos e indispensables DACs, conocidos como patos, desde los buques, cuando se abría la panza, hasta la costa. Eisenhower pensaba que el DAC había sido uno de los buques más importantes de la guerra. De vital importancia eran las unidades de mantenimiento y reparación eran los héroes que restauraban los muelles dañados o construían otros nuevos. Además, también teníamos unidades médicas, las compañías de policía militar, las compañías de embarcaciones portuarias que manejaban los remolcadores y, evidentemente, pues, baterías, defensa aérea y unidades de radar para protegerse de posibles ataques de aviones y submarinos enemigos. En su momento álgido, el decimosexto puerto llegó a tener hasta 15.000 hombres adscritos a su servicio, además de miles de civiles franceses que estaban deseosos de realizar algún tipo de tarea y cobrar algún tipo de sueldo y, por lo tanto, de realizar diferentes tareas. La clave de la tranquila cuenca interior de Le Havre es la minada exclusa de Rochemont y la exclusa contigua de Transatlantic. Las compuertas de ambas exclusas habían sido dañadas lógicamente por los alemanes. Pero, el enemigo no había conseguido sabotear un dique seco, creyéndolo inútil a la vista de los otros daños. Lo que habían pasado por alto era que las compuertas del dique seco cercano seguían estando utilizables, y éstas se quitaron y sustituyeron pronto a la exclusa de Rosemont. La llegada del invierno y las tormentas que lo acompañaban en el canal hicieron aún más importante la tarea de restaurar la entrada al puerto interior. Ya el 16 de diciembre del 44 el primer buque Liberty se vio paso a través de las exclusas y pasó a la seguridad de las dársenas interiores. Había una otra larga lista de tareas, aparentemente interminable, por hacer. Había que limpiar los obstáculos del el río Sena, reparar el canal de Tancarville que unía el puerto con el río. Se construyeron muelles flotantes que se extendieron hasta la dársena para poder acoger a los Liberty. Se construyeron almacenes para proporcionar espacio de almacenamiento protegido. Y también se construyeron. Hasta unidades cuya misión era mantener los más de 400 kilómetros de carretera que, pues, deambulaban o, o servían de apoyo a estos canales y puertos. El ejército no estaba solo en el trabajo de restauración y reparación de Lejabre. La 70 Unidad de Civis, ya sabéis, esto de construcción naval de la Armada, y, bueno, esto lo voy a decir en, en cardinal, perdonadme, 17-16 y 17-17 de ingenieros del Royal Marine, trabajaron. En estrecha colaboración para limpiar el puerto de los restos y, sobre todo, para construir muelles de montones. Un factor importante que siempre se tuvo en cuenta en el éxito de los esfuerzos de suministro fue la contribución de los hombres de color, las tropas austroamericanas. Segregados, en su mayor parte, estos equipos totalmente de batallones, negros, pues actuaron como estivadores y conductores y llevaron literalmente la carga de todo el abastecimiento. Incluso durante la guerra, su indispensable labor fue reconocida por el mismo ejército a todos los niveles. Se dice que el mismo general George S. Patton fue especialmente amable con los conductores negros de camiones porque eran la forma de asegurarse sus propios suministros. El éxito del decimos esto, puerto, el de Habre, puede medirse en tonelaje. Para octubre del 44 se descargó un total de 62.319 toneladas de municiones y otros suministros. En noviembre, 171.541 toneladas y en diciembre 203.926 toneladas. El desembarco de tropas fue aún más impresionante. Además de los incesantes gritos pidiendo más suministros de todo tipo, la petición de reemplazos en el frente para muertos y heridos pues se hizo cada vez mayor. Así, Lehabre se convirtió en el principal punto de entrada de las tropas del Teatro de Operaciones Europeos. Un teatral de 1.887 hombres llegaron en octubre, 89.825 en noviembre y 101.646 en diciembre. La llegada de cantidad suficiente de municiones fue igualmente esencial. 25 trenes cargados partieron de Lejabre hacia el frente en octubre, el doble en noviembre, y durante la batalla de Ardena en diciembre, hasta 92 trenes de suministros se precipitaron hacia el frente. La manipulación de la munición se realizaba separando las bombas y los proyectiles de artillería por modelos y tamaños cuando se descargaban de los buques. De este modo se podían enviar en cargamentos completos eh, y a los depósitos avanzados todo lo que necesitaban y no tenían que estar realizando búsquedas, en fin. Oye, que necesitamos bombas perdona, para tal tipo de cañón o para tal tipo de bus. No. Nos enviamos toda esta va del mismo estilo, ¿vale? Los cargamentos de munición necesaria podían desviarse a puntos críticos sin necesidad de manipularlos ni tener que estar con el pesado papeleo, ¿vale? Todo esto es artillería 105, punto y pelota. Les abre, era solo un puerto. Este esfuerzo de suministro se duplicaba en todo el norte de África. Por el contrario, antes del mes de julio del 42, en el momento álgido del avance del general alemán Ergen Rommel contra los británicos en Alemania, la armada italiana, por, por supuesto, en su momento pues hizo lo que pudo y consiguió trasladar 57.000 toneladas de material y 24 toneladas de combustible desde Italia a los puertos norteafricanos. Aquí, como digo, en julio del 42, ya se rompió la línea de suministros del eje, ya que los suministros avanzaban lentamente desde su destino en Túnez y Libia hasta Egipto, lo que provocó, como todo el mundo sabe, que el África corse es tan cara. Bueno, la acción en situaciones de emergencia es una parte esperada de la guerra. En la mañana del 11 de noviembre, por ejemplo, el 44, un buque Liberty, el Lee S. Obermann, pues alcanzó una mina alemana justo a la entrada del puerto de Lejabre. La mina le provocó un enorme agujero, pero el capitán tuvo la presencia de ánimo de varar su buque justo antes de que se pudiera partir en dos. La carga del Overman consistía, atentos, en 36 camiones de los dos toneladas y media en cubierta y 6.000 toneladas que iban estivadas en bodega. Al final, el buque se partió en dos mitades y empezaron a, a golpearse entre sí y a chocar debido al mar. Si no se retiraba inmediatamente la carga, el metal Rechinante de las dos mitades del buque, podría en algún momento dado, pues, comerse literalmente a un proyectil o a varios proyectiles y desencadenar una explosión bestial. Estibadores civiles franceses acudieron rápidamente al lugar junto con dos grúas flotantes. A las 11 de la noche, toda la carga cubierta, incluidos los, los camiones, había sido descargada en LFT flotantes. La subida del agua y sobre todo el aceite y el petróleo derramado en el mar hicieron aún más peligrosa la retirada. De las eh, proyectiles de artillería. Las olas golpeaban continuamente las grúas y las LCT y empaparon los hombres, pero el procedimiento de descarga continuó hasta que todo el arsenal que iba dentro del buque fue retirado y enviado de camino al frente. Vámonos a otro puerto, el puerto de Amberes, que se llama ahí, está en Bélgica. Esta quedó finalmente a disposición del aliado para noviembre del 44, cuando se acabaron las últimas posas de resistencia enemiga en el estuario de la Escalda. A medida que Amberes se abría para navegación. La importancia de Lejabre como puerto de entrada empezó a disminuir, aunque el tonelaje total de suministros y municiones enviados a través del puerto pues, siguió siempre aumentando. La batalla de las Ardenas en diciembre del 44 fue, como sabemos, la último intento, la última tirada de dados de Hitler, por una manera. Su intento, desesperado de cortar a través de las Ardenas, en un esfuerzo del puerto, ya lo hemos dicho antes, de Amberes, llevó la demanda de suministros a un punto increíble. Al mismo tiempo, dos regimientos de ingenieros adscritos al decimosexto puerto fueron enviados a Amberes precisamente para ayudar. El tricentésimo noagésimo segundo ingenieros y la compañía Able del tricentésimo sextuagésimo tercero ingenieros, pues atentos, no fueron enviados para descargar sino que recibieron armas y se apresuraron al dirigirse al río Mosa, donde tuvieron que patrullar y preparar dispositivo defensivo en caso de que el enemigo llegara a amenazar ese sector. Por lo tanto, como buenos ingenieros, plantaron minas, vigilaron puente y prepararon cargas de demolición. Los alemanes, con problemas de abastecimiento mucho más graves que los aliados, avanzaron desesperadamente hacia los importantes depósitos de suministros de Lieja, pero al final les fueron denegados. Mientras tanto, como sabemos, la sitiada 101 División Transportada, que estaba en Bastón, llegaría a recibir más de mil kilos, o 360 toneladas de suministros transportados por aire, para poder mantener esa lucha contra la superior fuerza alemana. Con el fracaso de su última ofensiva desesperada, la máquina de guerra alemana en el oeste se desmoronó. Pero el Cuerpo de Transporte del Ejército de Estados Unidos no hace en su empeño. Once días después de que el general británico Bernard L. Montgomery cruzara el río en Bessel, uno de los tramos más anchos del río, los ingenieros estadounidenses hicieron pasar el primer tren por un puente recién construido. abre en aquel momento fue designado puerto principal de embarque de heridos y de los prisioneros de guerra aliados que regresaban a casa. Por lo que el decimos puerto se encargó de establecer en abre un enorme campamento y una zona. De congregación, de agrupación, de regrupamiento para los antiguos prisioneros de guerra aliados, con el fin de prepararlos para su traslado a Gran Bretaña y a los Estados Unidos. El campamento, ya lo expliqué en el podcast sobre el tabaco, se llamó Lucky Strike, y en un momento dado llegó a albergar a 47.000 exprisioneros de guerra. Con tantos hombres de los que ocuparse a la vez y los transportes de vuelta a Estados Unidos limitados en su capacidad, las quejas sobre el campo y sus condiciones no tardaron en llegar al general Eisenhower. Un periódico informó de condiciones intolerables en el campo y el mismo Ike decidió investigar lo mismo. Volando a Alejabre, Ike recorrió los campos y escuchó a los hombres. Sus dos mayores quejas eran una comida insípida y sobre todo la lentitud para programar el regreso a casa. Los contineros le dijeron al comandante supremo aliado que los médicos se habían preocupado de que la sal y la pimienta no fueran, eh, no fueran servidas porque no eran buenas para estos hombres que sufrían mucho deshidratación ahí comió una ración de la comida sin condimentar con los hombres y estuvo de acuerdo. Pero no creyó que debiera desautorizar a los médicos. Cuando preguntó a los soldados si les importaría ir hacinados en los transportes, si con ellos volvían a antes a casa, eligieron muchísimo esta alternativa antes que esperar más tiempo por un pasaje no, no hacinado. Esto prepararía el escenario para esas escenas, ¿verdad?, de enorme multitud de soldados embarcados que llegaban al puerto de Nueva York, pues alegres y llorosos por el futuro reencuentro. Otros soldados embarcaron en el Jabre, por desgracia, para entrar en acción en el Pacífico. Y bueno, terminamos este podcast sobre, ¿verdad? sobre los suministros. Con la victoria final llegó el momento de reflexionar. Poco después del Día de la Victoria, cuando se sumaron las estadísticas del esto puerto, se determinó atentos que más de un millón de soldados habían sido eh, redistribuidos a través del Jabre con destino a casa o... Al Pacífico Dos millones y medio de toneladas de suministros de guerra Habían sido descargados allí Y trasladados al simple cambiante frente Que avanzaba a la velocidad que hemos dicho antes Evidentemente es un récord asombroso para un solo equipo El frente de suministros Había asegurado la victoria de los ejércitos aliados Y la organización del decimosexto puerto Había desempeñado un papel importantísimo Aunque en gran medida olvidado En la victoria final Y hasta aquí este pequeño podcast Para hablaros de los suministros Y del decimosexto puerto si os ha gustado, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Esau Rodríguez, el amigo Dani, pues habrá puesto la voz en algún momento, creo recordar que sí. Y nada, eh, un saludo y hasta otro.